Chucha, la alegre chucha. Chucha, qué buena es chucha. Chucha, la alegre chucha. Chucha, qué buena es chucha. Pero dígale a Paquito que hoy no hay ensayo porque el local está en reparaciones. No se preocupe, Rosita. Eso ya está resuelto. Pueden ensayar en mi casa. Te espero a las 6. Seguro tengo un personaje. ¡Cacharrito! ¡Abuela! Tía, ¿y a usted qué le pasa? Nada, que le presté la casa a Rosita para los ensayos. Y yo también actuaré contigo, Ernesto y los Jimaguas. ¿Y yo, tía? Tú y yo haremos los papeles principales. Sí, cacharro, tú harás de perro guardián. Miren esta sala, lista para el ensayo. ¡Alabao! ¿Y eso qué cosa es? Fui yo, tía. Cacharro tiene razón, mi niñita. Las paredes no se pintan. ¡Oiga, ya! Deje tranquila a Amelia, que usted también es tremendo. Amelia, pero está lindo. Lindo no, lindísimo. Pero, ¿qué les parece si lo quitamos? Miren, el que guarda siempre tiene. ¡Tía! ¡Gracias, cacharrito! Y ahora, a esperar a que se seque. Y aquí no ha pasado nada. ¡Dios, mi amiga! ¿Qué pasa, muchachos? ¡Mire! ¿Lo veo? ¡Sí, no lo creo! Yo te quito o dejo de llamarme chucha. ¡Ya verá! ¡Amelia! ¿Con qué lo pintaste? Con mis crayolas. ¡Ah! ¡Aquí estoy! Este quitamanchas es el último grito de la técnica. ¡A la una! ¡Esto no puede ser! ¡Ya sé! ¡Sígueme, Amelia! ¡Espere, tía! ¡No, cacharro! ¿Qué? ¡Te eliminaron, cacharrito! ¿Qué te pasa, muchacho? ¡Quítame, cacharrito! ¡Alabao! ¡El maniquí de tía María! ¡Alabao! Tía, ¿qué le parece? Vengan, mírenlo desde aquí. ¡Qué buena idea que dieron! ¡Pero cacharrito, suelte el vestido! ¿Qué se hace usted si me rompe el vestido?
atrevido. ¡Pero vas a seguir! ¡Tía! ¿Y ahora qué hacemos? Busquen a Matilde y díganle que la necesito para que me ayude a resolver este caso. ¡Pasa, mi amiga! ¡Qué bueno que viniste! Pero no vine sola. Buenas, estimada Chuncha. ¡Wilfred! Permiso. ¡Síganme, muchachos! ¡Qué bien! A ver si podemos limpiar esta mancha. Perdón, este dibujo. ¿Dibujo? Déjame ver. Vengo preparado para todo. Mis queridas vecinas, mi especialidad como tintorero es eliminar todo tipo de manchas. Pero como admirador del buen arte, les digo que esto no es una mancha. ¡No! Es un magnífico dibujo que por su textura y estilo me recuerda el diseño de un jabalí de 8 patas. Pintado por el hombre primitivo hace 30.000 años en una caverna de España. Wilfred, pero usted se refiere a las cuevas de Altamira. ¿Cómo estás aprendiendo en el taller de pintura? Pero pintaban en las paredes. Ajá, pero en aquella época no había papel. Bueno, ¿y los murales de Menocal, Portocarrero y Amelia Peláez? Un momento. Esto merece que hagamos una pausa en el muralismo. ¡Alabao! ¡Wilfred, mi pared! Amiga Chuncha, usted me ha encomendado una difícil misión. Pero si hay que quitarlo, entonces la suerte está echada. ¡Manos a la obra! Por favor, Chuncha, prepárenme un poco de agua, una pizca de cloruro de sodio, 2 cucharaditas de azúcar, media cucharadita de vainilla y una clara de huevo. ¡Caramba! ¿Pero usted va a limpiarlo o va a hacer una panetela? ¿A qué quiere? ¡Perfecto! Este cepillo ecológico es mi último invento y es muy efectivo. ¡Obra terminada! ¡Ay, no! ¡Alabao! Les dije que era muy efectivo. ¡Wilfred, mire para allá! ¡Puede ser! Vecinas, no queda más remedio. Utilizaremos la variante 2. ¡Ay, no! ¡Mi pared! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! Buenas. Linda reunión. ¡Pancho! ¡Pancho! Con permiso. ¿Para qué sirve el baño? ¿Para qué sirve? ¡Un momento! Querido Pancho, estamos tratando de borrar este genial dibujo. A ver, a ver. ¿Utilizar un removedor? Eso fue lo primero. ¿Y alguna solución salina? También. Y tampoco resultó. ¡Y repelente! ¡Pancho! ¡Eso fue la aventura del mosquito! ¡Pero qué fuerza tiene ese dibujo! ¡Ya tengo la solución! ¿Cincel o mandarle? ¡Nada de eso! ¡Sígame! Pancho y Wilfred son muy serviciales. ¡Y dilo! ¡Y ese ruido! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Complacida, doña Chuncha? Porque ya no se ve el dibujo. Ahora podemos contemplar este escaparate de estilo colonial. Así que colonial. Si usted lo dice. Acérquese y véalo bien que se ve. Qué bien se me ven las canas. Lo malo es que este escaparate ocupa mucho espacio. ¿Verdad, vecinos? Tenemos que buscar una solución más sencilla. Y pensando en lo que usted dijo, Wilfred, que es una magnífica obra de arte que puede compararse incluso con los bellísimos vitrales de nuestra Amelia Peláez.
Se me ocurre una gran idea. Pero tenemos que retirar el escaparate. No, no, no se preocupen, vecinos, que entre todos será más fácil. Gracias por la ayuda, vecinos. Nos vemos, mi amiga. ¡Alarao! ¿Pero qué te pasa? ¡Muchacho! ¿Qué te pasa? ¡Buenas! ¡Buenas! Pero si es Rosita. ¡Adelante! ¡Que está en su casa! Muchas gracias, Chuncha. Esta sala está perfecta para los ensayos. ¡Ay! Aquí veo a los actores. Y también tú, cachorro, actuarás haciendo el lobo de la Caperucita. ¡Míralo! ¡Pero qué interesante! Déjeme verlo de cerca. Pero Chuncha, ¿y esta pintura? ¡Qué trazos! ¡Qué combinación de colores! ¡Qué armonía! Tiene la línea y frescura de Zaida, la textura de Nelson, los colores de Flora y hasta los trazos de Fabelo. ¡Es un obsequio de una pintora, amiga mía! Ay, me gustaría que me lo prestara para utilizarlo en la obra. ¿Yo? ¡Bueno! ¡Alabao, tía! ¡No! ¡Alabao, Amelia!